Buenos días, aquí estamos acá en el santuario de Guido, y pues le agradecemos que nos haya permitido accesar ahora a esta parte de su santuario y ver la preciosa colección que tiene. Ya estaba muy pendiente esta, ya estaba muy pedida también, y pues trajimos a los pajaritos también que están en todas las grabaciones, ya ven que es parte del staff. Y y pues Guido, pues gracias, no, gracias por recibirnos acá en tu casa. Y lo que vamos a hacer es que Guido nos va a comentar un poquito de lo que tiene, un muchito de lo que tiene, de sus plantas y algunos procedimientos que ha hecho. Creo que va a ser un inicio de los que empiezan a compartir su colección. Voy a aprovechar el comercial. Si tú tienes una colección que quieras mostrarnos, que quieras compartir, pues puedes contactarnos y pues ahí vamos a estar. Si se parece a eso, me quiero mejor. Claro que sí. Claro. Pues les voy a dejar con Guido. Aquí Guido tiene algunos adeños muy bonitos, muy padres, y pues nos va a ir guiando y diciendo qué ha hecho, si sabes más o menos una aproximación de su edad. Ok. Y y pues que cuando los viste, ¿qué te imaginaste? Que si me parece un pulpo esto, ¿no? Algo así. Sí, pues se queda con ustedes, red. Exactamente, pues se queda con ustedes Guido, y pues a continuación te dejamos con lo que... Gracias Elías, muy amable. Bueno, pues vamos a comenzar con algo sencillo, algo práctico, que igual mucha gente ha preguntado a través del Facebook, de las redes sociales, que ¿qué es esta cosa, café que le pongo? Bueno, pues no es nada más que rafia, pero he comentado igual que no es la rafia que habitualmente ubicamos en las agropecuarias, sino que es más que nada la de decoración. Yo la compro en lo personal en una tienda de bisutería donde la pueden adquirir, y el procedimiento es muy sencillo. Lo que es la rafia viene, valga, en forma de soga, pero yo la abro para que me dé más extensión y empiezo a envolver lo que es la planta. ¿Por qué la rafia y por qué envolver la planta? En ocasiones anteriores había tenido pues desaguisados al momento de doblar la planta, que se quebraba o se cuarteaba parte de ella. Con la rafia les puedo casi garantizar que esto no va a ocurrir. Uno, y dos, al momento de alambrar, no es el caso de la presente planta, pero ayuda mucho a no dañar a la planta el alambre. Ahorita vamos a ver más adelante alguna que tenga rafia y alambre. Y como decía Elías, comentar en qué me fijo de la planta, qué potencial tiene. Pues básicamente me puedo fijar en dos cosas: lo que viene siendo la forma aérea o bien la raíz. Si bien es cierto, la raíz no me llamó para nada la atención, pero si me permiten sacarla. Lo que sí me llamó la atención es la forma tan caprichosa que tenía la planta. Ese inclinamiento o ese ángulo que tenía. Y dijimos, bueno, pues no va nada con raíz, pero probablemente sí pueda trabajar de otra forma. Es por lo que respecta a este ejemplar. Y como todos los buenos amigos, a ver si me ayudan aquí con la cámara, porque esta está un poquito pesada. Aquí pues obviamente es ¿me ayuda, Rafa? Gracias. Matas, mamá. Aquí pues básicamente en qué me fijé, pues está más que decirlo, ¿no? En propiamente las raíces. ¿Cómo se trabaja o qué es esto que igual me han preguntado que le pongo? Es cáscara de coco. La cáscara de coco la combino con el sustrato, que es 50-50 pitmos y 50 de tepojal. Y para trabajar raíces siempre procuro tener fibra de coco, porque he encontrado en la red que por aireación y demás, nada más hay que tener un poquito de cuidado respecto a esta parte. Lo que es la fibra de coco almacena demasiada humedad. Y en nuestro ambiente pues habría que establecer criterios muy ciertos para no llenarla de fibra de coco,
pero sí combinarla ya con el sustrato pitmos, que es el que utilizo, y piedra tepujal. Y en esta ocasión, pues sí, totalmente vemos salida la raíz y el sustrato que se puede apreciar. Igual está la inclinación de la planta, pero aquí no me fui por la inclinación de la planta, sino más que nada por las raíces tan caprichosas que tenían. Y si William Moreno tiene su lema de que hay que perder el amor, yo digo que estos son caprichos, son formas caprichosas que tienen. Y así podemos seguir avanzando. Gracias, Rafa, si quieres. Este ejemplar, igual, pues la forma que le empecé a ver, la pienso trabajar más adelante. Sin embargo, no, ahí voy a ser sincero, se me gastó la rafia y por la premura de darle forma ya a la ramificación, intento crear acá un tipo de ballena. No sé si se pueda apreciar el ojo y la ballenita por acá abajo. Para esta nada más tengo, como sustrato, pura hoja, es pura hoja, pura hojita. Y pues posteriormente conforme vayamos avanzando, para darle forma a este. Este Guido, ¿esta es pura hoja nada más para conservar humedad? Lo que pasa, ¿qué ocurre con esto? He visto algunas variedades de Adenium y debo ser franco y sincero, desconozco muchas de ellas. Sin embargo, comportamiento de planta con sustrato, el llamado pitmos con el tepojal, o tengo otras solo con tierra, las cambio de sustrato y veo desarrollo. Por ejemplo, esta estaba nada más en tierra y veía que el alargamiento de la ramificación era muy lenta. Al cambiarlo acá, digo, los expertos que me echen la mano igual, que nos digan el porqué, pero el alargamiento de ramas fue increíble. Fue más rápido. Sí, o sí, sea sí. Que es un prueba error. Sí, así es. Si lo pongo aquí, hay crecimiento, no hay crecimiento. De si no, pues tengo otro tipo de sustrato. Sí, probamos. ¿Cuánto tiempo te das cuenta de un cambio? ¿Un mes, dos meses? No, aproximadamente como de 3 a 4. Hay 3 o 4 ya un crecimiento. No pasó nada, ¿no? Así es. No pasó nada, entonces, ¿qué sigue? Decido. ¿No? Otro, ¿no? Así es. Y vas. Sí, ¿cuántos tipos de sustratos has probado? Combinaciones, calculo que como 3 o 4. Lo que viene siendo el clásico, el pitmos con el tepojal, que es 50-50, que es lo que utilizo. La hoja, también he utilizado el pitmos, el tepojal y la fibra de coco, y se me estará yendo uno por allá que le metí, creo que gravilla fina al ¿cómo se llama? al sustrato. Sí. Okay. Sí, pues es interesante porque sí se ve sana, se ve verde. Digo, todos los atributos que buscas un adenio sano, ¿no? Claro. Larga, verde, retonitos, que no se toque y esté suavezona. Entonces esta es hoja recogida de sí, jardín. De hecho ahí tengo la parte del compostario, nada más que disculpen el tiradero. ¿Esta es tierra con hoja? No, lo de abajo son hojas que ya fueron desintegradas, uh-huh, no sé la terminología, no la conozco, pero es básicamente hoja. Y lo que tengo del lado derecho es tierra. Vas combinando y sí, vas haciendo descomposición, ¿no? Así es. Que tengo un poquito de agua. Sí. Pues estos secretos son por fin revelados. Por fin revelados. Desde el santuario Guido. Seguimos con Guido aquí. Okay. Ya con corte, con ramificaciones, con hojas, donde se puede ver que la planta está cortada, obviamente, pero al igual del corte, tiene vida. O sea, no es lo mismo cortar y meter en tierra y decir, bueno, ahí está. Aquí se puede observar. ¿Qué es lo que hago básicamente cuando voy a realizar el corte de alguna planta? Pues básicamente, primero que nada, es esterilizar todo el instrumental. Puede ser un cuchillo común y corriente,
puede ser un cúter, de preferencia que utilicen cúter porque se daña menos la planta. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Elegir primero que nada la planta, esterilizar bien el instrumental y posteriormente hacer él o los cortes que vayan a decidir hacer. Muy importante, posterior al corte pueden utilizar la ya tan famosa canela o en su defecto cubrir bien la planta por completo. ¿Con qué la cubro? En lo particular, esta planta fue trabajada con un cúter y posteriormente a ella la envolví con una hoja de nylon, perdón, no hoja, una bolsa de nylon que fue abierta en su totalidad. Recomendación igual, por favor, la bolsa que vayan a utilizar, rocíenla previamente con alcohol para matar cualquier bacteria o insecto que se encuentre por ahí. De hecho hay otra plantita por allá, bueno hay otras plantitas por allá, igual están trabajadas de la misma manera. El alambre, ¿para qué el alambre? Únicamente para cuestión de estética, para que la planta no se vaya de un lado y del otro y para obligarla a bajar. Y la rafia, pues como comenté anteriormente, es únicamente para evitar que se lastime la planta. El momento en que la bajaste de golpe, fue un proceso... No, de golpe. Y se pueden ayudar, a ver, nomás voy a bajar esta. Al momento de bajarla, se pueden ayudar con cinta aislante, cinta Durex, en los extremos, para que igual ayude un poquitito a la planta. Así como estas dos, tenemos estas que ya están un poquito más. Igual siempre mencionar que siempre he trabajado con esqueje los cortes. Todavía no soy un hombre con amor, todavía no pierdo el amor como el buen William. Así que me disculpen, no trabajo con plantas de semilla los cortes. Lo mismo, el mismo procedimiento, hacemos el corte de la planta con material esterilizado, se envuelve el corte con una bolsa de nylon previamente esterilizada. Así tenemos esta y tenemos aquella que está por acá. El mismo procedimiento. Estas plantas, pues por la altura, se les tuvo que poner una guía para que no se vayan para un lado o no desciendan propiamente agachadas en un tiempo, no sé, me imagino unos 6 meses ya tendrán la fuerza suficiente para quedarse completamente erguidas. Y pues qué más podemos mencionar o mostrar. Aquí tenemos una plantita que igual hemos trabajado la raíz completamente sana. El sustrato que utilizo aquí, tratando de variar o de checar qué pudiera ser más efectivo. Aquí no le puse fibra de coco, sin embargo estoy trabajando raíces. Lo único que utilicé fue hoja bien molida y un poquito de tierra. Estamos hablando de 70% de hoja y 30% de tierra roja común. Esta ya la había subido igual. Hace como unos 4 o 5 meses, y cuando la subí sí recuerdo que no tenía absolutamente nada de estas, o sea, se había hecho el corte previamente y solamente estaban las raíces. Si ubicamos ahí la foto, ahí se las comparto al grupo. Y pues cómo se trabajan estas, básicamente es meterlas a un recipiente lo suficientemente largo para que la raíz propiamente descienda, y pues lo que queremos es meter algo por acá más adelante y dejarla para exhibición de raíz. Repito, es un esqueje esto, ¿sí? O sea, no es planta. Tal, ¿eh? Para los que preguntan qué se puede hacer con un esqueje, pues creo que nada más es cuestión de perseverar, ¿no? Y no perder el amor.
aprovecho y quiero mandar un saludo a Julián, que cuando la subí me dijo que estoy loco, pero pues de locura en locura se aprende. Saludos igual a Julián y a William Moreno. Ese es el dichoso caballito. Igualmente, cuando la subí, había hecho un corte de raíces previo para subirlo. Y ahorita podemos observar que ya volvió a emitir raíces nuevas. De hecho, hay que esperar un poquito más, yo calculo unos 2-3 meses para sacarla y volver a hacer el corte de las raíces. El dichoso caballito. Es un adeño rosado. Y fue su primer esqueje. Sí, así es, ¿verdad? así es, es esqueje, no es semilla, planta madre. Así es. Y tanto es mi primera planta que de locura de injertos y todo, tiene un injerto de rojo acá. Ah, ok. Sí. Pero pues ya. Te curaste de esa parte. Sí. ¿Qué proyecto hay con esta? Bajarla toda. Literalmente dejar de aquí para la raíz y olvidarnos de esto, pero... ¿Tú te das cuenta que estás empezando a perder el amor? Eso es lo que estoy viendo, eso es lo que tengo miedo, perder el amor. No, creo que cuando me anime a cortarla voy a hablar a William para que la corte. Sí, de todas maneras, del producto cortado va a generar algo interesante, ¿no? Sí. Y ya como que dar una formita no tan al aire se va, sino que trabajarla desde abajo. Porque yo sería feliz así como está, como así. Está precioso. Sí, igual me han preguntado qué le pongo por las raíces y todo. Igual el Biosign. ¿Qué es este? Es líquido. ¿Cómo lo diluyes? Lo diluyo en 2 litros de agua, 3 mililitros. Okay. En 2 litros, 3 mililitros. ¿Y lo agregas al riego? Sí, pero directo al, a la raíz. A la raíz, directo a la raíz. ¿Tú cada cuándo lo tienes? Cada 2 meses aproximadamente. Sí, bastante económico. O sea, bueno, hemos terminado parte del recorrido y pues ya aquí hemos visto algunos de los secretos de Guido. Pues nunca le hemos puesto finales y despedidas a los videos, nosotros comenzamos con el tuyo. Entonces te agradecemos, Guido, muy amable por mostrarnos su colección. Pues es un video con mucho cariño también para generado por el equipo de Denio y para el grupo de Denio Yucatán. Y pues vamos a aprovechar para mandar un saludo a otros grupos, saludos a Tips de Jardinería, aquí saludos a Francesco también y a su precioso y enorme grupo que también somos parte de él. Y tenemos un grupo hay otro grupo que le gusta mucho los videos creo que Me Gustan las Flores del Desierto Mediterráneo actualmente, ¿no? Y hay unos grupos que hemos estado compartiendo en los videos y les ha encantado. Okay. Y no va a ser la excepción de Julio. Pues nos despedimos entonces. Y algunas palabras para aquí, ya que video con video se está haciendo frase célebre, entonces te toca tu frase. Ok, pues antes que nada, muchas gracias para el equipo de Adenium Yucatán. Son muy gentiles, muy amables. Y la frase, pues nada más, los caprichos de los Adenium, las formas caprichosas de los Adenium. Muchas gracias y buen día. Pues hasta luego, chicos. Nos estamos en contacto para el siguiente video.